¿Y qué pasa, gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Sí, señores, bienvenidos. Y bueno, hoy, como veis en el título, vamos a aprender a cambiar la animación de la hierba. Cosa que muchos me habéis pedido y que creo que ya tocaba hacer este tutorial. Bien, hoy vamos a hacer las cosas un poco más amenas. Voy a hacerlo todo un poco más rápido para olvidarnos de rollos, ¿vale? Porque siempre estoy hablando demasiado y realmente pues acabáis teniendo las mismas dudas o lo que sea. Así que básicamente hoy vamos a aprender a hacer esto. Vale, básicamente lo que vamos a aprender es a cambiar la animación de la hierba cuando pasamos sobre ella. Para ello vamos a necesitar nuestra ROM, Nameless Sprite Editor o NSE, Character Maker Pro, Paint y una imagen que ahora mismo os enseñaré a conseguir. Bien, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es abrir NSE, File, Open, abrimos nuestro ROM, vamos a Options, Bookmarks, View Bookmarks, Landscape, le damos al más de aquí, le damos a Grass y a Open. Después le damos a Close, cuando ya le hemos dado a Open. Y veréis que nos aparece una serie de cosas extrañas, que en vuestro caso será esta imagen, ¿vale? Os aparecerá más o menos algo así al principio, esta barrita, y bajaréis, ¿no? Y se verá todo. Bien, pues esa será la barra que os aparecerá. Yo en mi caso ya tengo la animación editada y, bueno, básicamente no me iba a poner a hacer la animación en medio de todo el vídeo. Simplemente lo que voy a hacer es explicar cómo guardarla, cómo editarla y cómo insertarla. Bien, muy fácil. Para empezar, antes de exportarla, obviamente vamos a tener que cambiar las paletas para poder trabajar directamente sobre el terreno, por así decirlo. No sé cómo explicarlo. Pues va a ser muy fácil. Lo único que realmente necesitamos es conseguir la paleta del tileset en el que se encuentra nuestra animación de la hierba y tener la paleta obviamente ordenada, si queréis. Bueno, si después os acordáis del orden, no pasa nada, pero preferentemente lo abrimos en madre mía, cómo estoy, en Character Maker Pro y que esté ordenada, ¿vale? Para poder ir seleccionando una cosa que vamos a hacer ahora por orden. Una vez estamos, una vez tenemos estas dos cosas abiertas y tenemos las animaciones en NSE también abiertas, le vamos a cambiar las paletas dándole a Edit y Control P, o bueno, directamente le damos Control P o Edit y le damos a Palete, ¿vale? Aquí, como veis, mis paletas coinciden con las de aquí, ¿vale? O a ojo sí que coinciden, porque básicamente son las mismas. Como veis, tienen un orden, no sé si se dice horizontal, creo que sí que es horizontal porque vertical es para arriba. Tienen un orden horizontal, ¿vale? Como veis, aquí empieza hasta la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, es decir, 16 paletas en total. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir seleccionando los colores del cuadro. Como veis, aquí tengo 1F7C. Bueno, vamos a seleccionar, por ejemplo, el último. Vamos a seleccionar el primero para ver el cambio. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en el color que queramos cambiar y presionando, o sea, dándole clic de izquierdo sobre esto de coger el color sin soltar, vamos a poner el puntero sobre el color que queremos cambiar. Esperad un momento. Bien, chicos, lo siento, me había levantado a beber un poco de agua que tenía la boca seca. Y vamos a continuar, lo que os he dicho. Vamos a seleccionar, bueno, vamos a pulsar clic izquierdo sobre el cuentagotas y vamos a seleccionar el color que queremos. Una vez seleccionado, que nos aparecerá aquí, lo que vamos a hacer es poner el cursor sobre el color que queremos cambiar, le damos clic y una vez aquí le vamos a dar clic sobre el nuevo color, ¿vale? Y como veis, se nos va a guardar. Una vez hecho todo esto, bueno, yo lo voy a poner como estaba, le vamos a dar a Save y a Close y File y Save, y vamos a tener los colores ya cambiados. Eso lo vamos a hacer obviamente con cada color. Una vez hecho esto, vamos a darle a File, Export, Export Bitmap y lo vamos a guardar, ¿vale? Yo voy a poner aquí 0/1 para que se guarde y para que veáis la diferencia. Bueno, vamos a cerrar esto, todo esto lo voy a cerrar, y aquí veis que está el original con los colores originales. Pero ahora quiero que os fijéis muy bien, solo va a cambiar la paleta y estas animaciones de aquí y estas de aquí, ¿vale? Así que quiero que os fijéis muy bien. Ahí veis, tan solo cambia el color y las animaciones que os he dicho, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Va a ser muy sencillo. Lo único que vamos a necesitar, una vez hemos guardado nuestro tilemap, o como lo queráis llamar, es abrirlo con Paint, maximizar
y a partir de aquí solo las animaciones, solo estas animaciones, ¿vale? Las de la hierba original, si es que queréis cambiar las de la hierba original, las vamos a editar. Bien, lo que yo recomiendo hacer aquí es expandir esto. Veis que aquí abajo pone 16x592, vamos a expandir hasta que ponga 32 en lugar de 16. Así vamos a tener el doble de espacio y vamos a poder trabajar tomando como referencia a los originales, ¿no? Bien, una vez hecho esto, lo único que vamos a hacer es fijarnos en qué ocurre. Y bueno, esto, las animaciones las vais a tener que hacer vosotros mismos, obviamente. Pero bueno, yo os dejo aquí para que os fijéis en las mías. Pero básicamente, lo que tenéis que hacer es editarlo sin añadir ningún color, porque se supone que los colores que necesitabais ya los habéis añadido. Si añadís algún color nuevo, la habéis cagado, porque... porque es un bitmap y solo tolera los colores que hay. Es decir, que si por algún casual, haciendo la animación y al acabar y la insertáis, se ve mal el color, es por eso, porque habéis añadido nuevos colores, ya sea copiando y pegando de otra imagen o lo que sea, o seleccionándolo del cuentagotas de otro sitio, o yo que sé. Habéis cambiado los colores y se os ha bugueado y lo tendréis que volver a hacer. Es por eso que a veces se buguea y salen colores diferentes. Bien. Una vez explicado esto, voy a pasar a explicar para qué sirven cada cosa, para que vosotros más o menos podáis hacer las animaciones. Esta animación, aunque veáis que son muchas, simplemente se podría decir que transcurren en menos de un segundo, ¿vale? Porque todo esto se ve, todo eso, y esto de aquí se ve en menos de un segundo. Esto de aquí es lo que ocurre cuando estáis caminando, ¿vale? O sea, en sí, cuando el muñeco se está moviendo, esto es lo que ocurre. Y una vez está en el sitio nuevo al que se ha movido, esta es la animación, ¿vale? Es decir, esto básicamente es como la animación de las hojas al pisarlas, ¿no? Se podría decir como que las hojas se chafan, y esto es la animación que tienes cuando estás justo encima de las la hierba, ¿vale? O sea, básicamente sería eso. Una vez hecha nuestra animación, ¿vale? Esto ya deberíais de saber cómo hacerlo, porque a estas alturas deberíais saberlo y yo no os voy a enseñar. Lo único que vamos a necesitar es abrir nuestro room de nuevo, si es que lo habíamos cerrado, acceder al mismo lugar donde estábamos, aquí en Landscape y Grass, Open y Close, tendremos nuestras paletas respectivas. Si no las tenéis es porque no la habéis dado a Save. Vamos a darle a File, Import Image, Load, y vamos a abrir nuestro Tileset. Donde dice image, o sea, donde dice image, lo dejáis así tal cual. No toquéis nada, ni cambiéis a palete, ni a all. Porque se supone que la paleta ya la hemos guardado y all no hace falta, porque sería importar la imagen y la paleta ya la tenemos. Así que lo único que necesitamos es la nueva imagen. Damos a image o imagen o como lo queráis llamar. Le damos a save, close, file, save. Y listo. Recordad que antes de cambiar, o sea, que antes de guardar esto, si habéis expandido a 32, lo volvéis a dejar como estaba, porque realmente lo que hemos hecho ha sido expandir para poder tener más trabajo de, o sea, más área de trabajo. Una vez hecho esto, el resultado va a ser este de aquí, ¿vale? Aquí veis que a mí al menos se me ve bastante bien. Aquí veis, vamos a ver, no se nota prácticamente que aquí este borde. Y diréis, bueno, Immortal, si se supone que la animación ocupa toda la pantalla, ¿por qué a ti no se nota casi cuando estás en los bordes de abajo o cuando estás en los bordes de arriba? Muy sencillo, chicos, si vosotros tenéis el mismo tile de hierba que yo, lo que tenéis que hacer es quitar un píxel de los alrededores para que no se vea prácticamente, ¿vale? Aquí veis, pues lo podéis tomar como referencia. Y bueno, chicos, básicamente eso es todo. Yo creo que es bastante sencillo si seguís los pasos. Si os trabáis en algo, podéis volver a empezar a ver el vídeo para no liaros. Y básicamente es eso, chicos. Así que bueno, espero que os haya gustado y adiós. Dios, me voy a beber un puto vaso de agua.